grabado por Silvia Martínez para despertar es audiolibros. Sección 7. Los días y noches de Brahma. Este es el nombre que se ha dado a los periodos llamados Manvantara, entre paréntesis, Manu, Antara o entre Manus, cierro paréntesis, y Pralaya, o disolución. El uno se refiere a los periodos activos del universo, el otro a sus tiempos de reposo relativos y completos, ya ocurran al final de un día o de una edad o vida de Brahma. Estos periodos que se siguen los unos a los otros en sucesión se llaman también kalpas, pequeños y kalpas grandes, el kalpa menor y el mahakalpa. Aunque, propiamente hablando, el mahakalpa no es nunca un día, sino toda una vida o edad de Brahma. Pues como se dice en el Brahma Vaivarta, los cronólogos computan un kalpa por la vida de Brahma. Los kalpas menores, como Samvarta y los demás, son numerosos. A decir verdad, son infinitos, pues nunca han tenido principio, o en otras palabras, nunca ha habido un primer kalpa, ni nunca habrá un último en la eternidad. Un Pararda, o la mitad de la existencia de Brahma, en la ordinaria aceptación de esta medida del tiempo, ha expirado ya en el presente Mahakalpa. El anterior Kalpa fue el Padma o el del loto de oro. El presente es el Varaha, la encarnación o Avatara del berraco. Nota de la autora. Hay un dato curioso en las tradiciones esotéricas budistas. La biografía alegórica exotérica de Gautama Buda presenta a este gran sabio muriendo de una indigestión de puerco y arroz. Prosaico, fin en verdad y muy poco solemne. Esto se explica como una referencia alegórica a su nacimiento ocurrido en el kalpa del berraco o Varaha, en que Vishnu tomó la forma de este animal para sacar la tierra de las aguas del espacio. Ahora bien, como los brahmanes descienden directamente de Brahma y están, por decirlo así, identificados con él, y como al mismo tiempo son los enemigos mortales de Buda y del budismo, de aquí esta curiosa alusión y combinación alegóricas. El brahmanismo del kalpa del Varaha o berraco ha matado la religión de Buda en la India, la ha barrido de su superficie. Por lo tanto, Buda, que está identificado con su filosofía, se dice que murió por efecto de haber comido la carne de un cerdo silvestre. La sola idea de que el que estableció el vegetarianismo más estricto y el mayor respeto a la vida animal, entre paréntesis, hasta el punto de no comer huevos por ser vehículos de vida latente, cierro paréntesis, muriese de una indigestión de carne, se contradice de un modo absurdo y ha puesto en confusión a más de un orientalista. Pero la presente explicación, sin embargo, quita el velo a la alegoría y hace claro lo demás. Sin embargo, el Varaha no es simplemente el berraco, sino que, según parece, significó al principio algún animal lacustre, antidiluviano, que se complacía en jugar en el agua. Bhagavata Purana. Fin de la nota. Una cosa debe ser tenida especialmente en cuenta por el hombre docto que estudie la religión inda en los Puranas. Nunca debe tomar literalmente, ni en un solo sentido, las declaraciones que allí encuentre, y principalmente las que se refieren a los manvantaras o kalpas, tienen que comprenderse en sus distintas referencias, pues estas edades, por ejemplo, se refieren en el mismo lenguaje tanto a los periodos grandes como a los pequeños, a mahakalpas y a ciclos menores. El Matsya o pez avatara tuvo lugar antes del Varaha o berraco avatara, por lo cual las alegorías deben referirse tanto al Padma Manvantara como al presente, y también a los ciclos menores que han tenido lugar desde la reaparición de nuestra cadena de mundos y la Tierra. Y como el Matsya avatara de Vishnu y el diluvio de Vaisvasvata están correctamente relacionados con un suceso que tuvo lugar en nuestra Tierra durante esta ronda, es evidente que, aunque puede relacionarse con sucesos precósmicos en el sentido de nuestro cosmos o sistema solar se refiere, en cuanto a nosotros, a un periodo geológico remoto. Ni aún la filosofía esotérica puede pretender conocer, excepto por deducciones de analogía, lo que tuvo lugar antes de la reaparición de nuestro sistema solar y antes del último maha pralaya, pero enseña claramente que, después del primer disturbio geológico del eje de la Tierra, que terminó con la sumersión en el fondo de los mares de todo el segundo continente, con sus razas primitivas, de cuyos sucesivos continentes o tierras fue la Atlántida el cuarto, tuvo lugar otro disturbio ocasionado por la vuelta del eje a su anterior grado de inclinación de un modo tan rápido como lo había cambiado, cuando la Tierra fue verdaderamente de nuevo sacada de las aguas, abajo lo mismo que arriba y viceversa. En aquellos días existían dioses en la Tierra, dioses y no hombres como los conocemos ahora, dice la tradición, como se mostrará en el volumen 3. El cómputo de los periodos en el hinduismo exotérico se refiere tanto a los grandes sucesos cósmicos como a los sucesos y cataclismos terrestres pequeños. Y lo mismo puede demostrarse con respecto a los nombres. Por ejemplo, el nombre Yudhishthira, el primer rey de los Akae o Sakas que principió la era del Kali Yuga, que debe durar 432.000 años. Rey que existió verdaderamente 3.102 años antes de Jesucristo. Se aplica también al gran diluvio, cuando la primera sumersión de la Atlántida es el Yudhishthira, nacido en la montaña de las 100 crestas en la extremidad del mundo, más allá de la cual nadie puede ir, e inmediatamente después del diluvio. No conocemos ningún diluvio 3.102 años antes de Jesucristo, ni aún el de Noé, que según la cronología judío-cristiana tuvo lugar 2.349 antes de Jesucristo. Todo esto se relaciona con una división esotérica del tiempo y un misterio explicado en otra parte, y que, por tanto, puede dejarse a un lado por ahora. Baste decir sobre este punto que todos los esfuerzos de imaginación de los Wilfords, Bentleys y otros Edipos de la cronología indoesotérica han fracasado lamentablemente. Ningún cómputo, ya sea de los Manvantaras o de las cuatro edades, ha sido descifrado todavía por nuestros sabios orientalistas, quienes, por lo tanto, han cortado el nudo gordiano proclamando que todo es una invención del cerebro brahmánico. Sea, pues, así, y que descansen en paz esos grandes sabios. Esta invención se da al final de los comentarios de la estancia 2 de la Antropogénesis, en el volumen 3 con adiciones esotéricas. Veamos, sin embargo, lo que eran las tres clases de pralayas y cuál es la creencia popular respecto de los mismos. Por esta vez se halla de acuerdo con el esoterismo. Sobre el pralaya, antes del cual transcurren 14 manvantaras, presididos por otros tantos manus, y a cuya conclusión ocurre la disolución incidental o de Brahma, se dice en el Vishnu Purana, en condensadas paráfrasis: al final de 1000 periodos de 4 edades, que completan un día de Brahma, la tierra está casi exhausta. El Eterno, Avyaya, Vishnu asume entonces el carácter de Rudra, el destructor, Shiva, y vuelve a reunir todas sus criaturas en sí mismo. Entra en los 7 rayos del sol y absorbe todas las aguas del globo. Hace evaporar la humedad, secando de este modo a toda la tierra. Los océanos y los ríos, los torrentes y los arroyos, todos se vaporizan. Alimentados con abundante humedad, los 7 rayos solares se convierten en 7 soles, por dilatación, y finalmente prenden fuego al mundo. Ari, el destructor de todas las cosas, que es la llama del tiempo. Kalagni consume por último a la tierra. Entonces Rudra, convirtiéndose en Junardana, exhala nubes y lluvia. Hay muchas clases de pralaya, pero en los antiguos libros indos se mencionan especialmente 3 periodos principales. El primero, como lo muestra Wilson, se llama Naimitika, ocasional o incidental, causado por los intervalos entre los días de Brahma. Es la destrucción de las criaturas, de todo lo que vive y tiene forma, pero no de la substancia, que permanece en statu quo hasta la nueva aurora que sigue a aquella noche. Nota de la autora. En 13 Vedanta y Yaya, Nimitad, de que proviene Naimitika, es presentada como la causa eficiente cuando es opuesta a la upadana, la causa física o material. En el Sanya, Pradana es una causa inferior a Brahma, o más bien Brahma, siendo el mismo una causa. Es superior a Pradana, de aquí que incidental sea una traducción errónea, debiendo interpretarse como lo demuestran algunos eruditos, por causa ideal, y todavía hubiera sido mejor causa real. Fin de la nota. El segundo es llamado Prakritika y tiene lugar al fin de la edad o vida de Brahma, cuando todo lo que existe se resuelve en el elemento primario para ser modelado de nuevo al final de aquella larga noche. El tercero, Atyantika, no concierne a los mundos ni al universo, sino solo a cierta clase de individualidades. Es, pues, el pralaya individual o nirvana, una vez alcanzado el cual ya no hay más existencia futura posible, ningún renacimiento hasta después del maha pralaya. Cuando esta última noche dura 311.040.000 millones de años, con la posibilidad de casi doblarlos, como en el caso del afortunado Jivan Mukta, que alcanza el nirvana en los principios de un Manvantara. Es bastante larga para ser considerada como eterna, ya que no sin fin. El Bhagavata Purana habla de una 4ª clase de pralaya, el nidya, o disolución constante, y lo explica como el cambio incesante que tiene lugar imperceptiblemente en todas las cosas de este universo, desde el globo hasta el átomo. Es el crecimiento y la decadencia, la vida y la muerte. Cuando el Mahapralaya llega, los habitantes de Mahar Loka, la esfera superior, perturbados por la conflagración, buscan refugio con los Pitris, sus progenitores, los Manus, los 7 Rishis, los diferentes órdenes de espíritus celestiales y los dioses, en Mahar Loka. Cuando este último es alcanzado, todos los seres mencionados emigran a su vez de Mahar Loka a Jnana Loka, en sus formas sutiles destinadas a volver a tomar cuerpo en estados semejantes a sus anteriores, cuando se renueve el mundo al principio del kalpa siguiente. Nubes gigantescas y de ruidosos truenos llenan todo el espacio. Navastala, descargando torrentes de agua, estas nubes apagan los fuegos tremendos y entonces llueve sin interrupción durante 100 años divinos, y se inunda el mundo entero, el sistema solar. Estas lluvias, cayendo en gotas tan grandes como dados, cubren la tierra, llenan la región media, Bhuva Loka, e inundan el cielo. El mundo se encuentra entonces envuelto en la oscuridad. Todas las cosas animadas o inanimadas, habiendo perecido, las nubes continúan vertiendo sus aguas, y la noche de Brahma reina suprema sobre la escena de desolación. Esto es lo que llamamos en la doctrina esotérica un pralaya solar, cuando las aguas alcanzan la región de los 7 Rishis y el mundo, nuestro sistema solar, es un océano, se detienen. El hálito de Vishnu se convierte en viento tempestuoso que sopla durante otros 100 años divinos hasta que todas las nubes son dispersadas. El viento es entonces reabsorbido y aquello de que todas las cosas son hechas, el Señor, por quien todas las cosas existen, aquel que es inconcebible sin principio, que es el principio del universo, reposa durmiendo en Sesa, la serpiente del infinito en medio del océano. El Creador, Adikrit Hari, duerme sobre el océano del espacio en la forma de Brahma, glorificado por Sanaka, y los santos Siddhas de Jana Loka, y contemplado por los santos habitantes de Brahma Loka, deseosos de la liberación final, envuelto en místico ensueño, personificación celestial de sus propias ilusiones. Esto es la disolución, Prati Sanchara, denominada incidental, porque Hari es su causa incidental ideal. Cuando el espíritu universal despierta, el mundo revive. Cuando cierra sus ojos, todas las cosas caen en el hecho del místico dormitar. Así como 1000 grandes edades constituyen un día de Brahma, en el original es Padma Yoni, lo mismo que Abha Yoni, nacido del loto, no Brahma. Así, del mismo modo consiste su noche en igual periodo, despertando al fin de su noche, el no nacido crea de nuevo el universo. Este es el pralaya incidental. ¿Cuál es la disolución elemental prakrítica? Parashara la describe a Maitreya del modo siguiente. Cuando todos los mundos y patalas, infiernos, son disecados, el proceso de la disolución elemental principia. Entonces, primeramente, las aguas absorben la propiedad de la tierra, que es el rudimento del olfato, y la tierra, privada de esta propiedad, principia a destruirse y se convierte en una con el agua. Cuando el universo es compenetrado de este modo por las olas del acuoso elemento, el elemento del fuego consume su sabor rudimentario y las aguas mismas son destruidas y se convierten en uno con el fuego. Y el universo, por lo tanto, se llena con la llama etérea que gradualmente se extiende sobre todo el mundo. Mientras que el espacio es una llama, el elemento del viento se apodera de la propiedad rudimentario forma, que es la causa de la luz, y ésta, habiendo sido retirada, pralina, todo se convierte en la naturaleza del aire. Habiendo sido destruido el rudimento de la forma y hallándose el fuego, Vivavasu, privado de su rudimento, el aire extingue al fuego y se extiende sobre el espacio que es privado de luz cuando el fuego se sumerge en el aire. El aire, entonces, acompañado del sonido que es la fuente del éter, se extiende por todas partes en las 10 regiones, hasta que el éter se apodera del contacto, esparsha, cohesión, tacto, su propiedad rudimentaria por medio de cuya pérdida es destruido el aire y el éter. K. Permanece sin modificación, privado de forma, gusto, tacto, esparsha y olfato. Existe, incorpóreo, multimat y vasto, y compenetra todo el espacio, el éter, akasha, cuya propiedad característica y rudimento es el sonido, la palabra, existe solo, ocupando todo el vacío del espacio, lo más bien ocupando todo el contenido del espacio. Entonces, el origen no humano de los elementos, Bhutadi, devora el sonido. Los demiurgos colectivos y las huestes de Yang Chohans, todos los elementos existentes, son de una vez sumergidos en su elemento original. Este elemento primario es la conciencia combinada con la propiedad de las tinieblas, tamasa, más bien tinieblas espirituales, y él mismo es absorbido, desintegrado por Mahat, inteligencia universal, cuya propiedad característica es la armonía, Buddhi, y la tierra y Mahat son los límites interiores y exteriores del universo. De esta manera, como en el principio, fueron contadas las 7 formas de la naturaleza, Prakriti, desde Mahat a la tierra, así, estas 7 vuelven a entrar sucesivamente una en otra. El huevo de Brahma, Sharva Mandala, se disuelve en las aguas que le rodean con sus 7 zonas, vipas, 7 océanos, 7 regiones y sus montañas. La investidura del agua es bebida por el fuego. El estrato del fuego es absorbido por el del aire. El aire se mezcla con el éter, akasha. El elemento primario Bhutadi, el origen o más bien la causa del elemento primario, devora el éter y es el mismo destruido por el intelecto, Mahat, la gran mente, la mente universal, el cual, juntamente con todos estos, es arrebatada por la naturaleza, Prakriti, y desaparece. Este Prakriti es esencialmente el mismo, ya sea desunido o compacto, solo que lo que es desunido se pierde o absorbe finalmente en lo compacto. El espíritu, Pums, también, que es uno, puro, eterno, imperecedero, que todo lo compenetra, es una parte de aquel espíritu supremo que es todas las cosas. Este espíritu, Sarvesa, que es otro que el espíritu encarnado, en el cual no hay atributos de nombre, ni de especie, ni de nada por el estilo. Namani Hati o Rupa, por tanto, cuerpo más bien que especie, permanece como la sola existencia sata. La naturaleza Prakriti y el espíritu Purusha, ambos se resuelven finalmente en el espíritu supremo. Notas de la autora. El término elementos debe entenderse aquí como significando no solo a los elementos visibles y físicos, sino también lo que San Pablo llama elementos, las potencias espirituales inteligentes, ángeles y demonios en sus formas manvantáricas. Siguiente nota. Cuando esta descripción sea comprendida correctamente por los orientalistas en su significado esotérico, entonces se verá que esta correlación cósmica de los elementos del mundo puede explicar la correlación de las fuerzas físicas mejor que las que ahora se conocen. En todo caso, los teosofistas verán que Prakriti tiene 7 formas o principios, contados desde Mahat a la tierra. Las aguas significan aquí la madre mística, la matriz de la naturaleza abstracta, en donde es concebido el universo manifestado. Las 7 zonas se refieren a las 7 divisiones de este universo o al no humano de las fuerzas que le dan la existencia. Todo es alegórico. Siguiente nota. Vishnu Purana, libro 6, capítulo 4. Las equivocaciones de Wilson están corregidas y los términos originales puestos entre corchetes. Siguiente nota. Como lo que aquí se describe es el maha o gran pralaya, llamado final, todo es reabsorbido en su elemento original uno. Los mismos dioses, Brahma y todo lo demás, se dice que mueren y desaparecen durante esta larga noche. Fin de las notas. Este es el pralaya final, la muerte del cosmos, después del cual su espíritu reposa en el nirvana o en aquello para lo que no hay ni día ni noche. Todos los demás pralayas son periódicos y siguen a los manvantaras en sucesión regular, como la noche sigue al día de cada ser humano, animal o planta. El ciclo de la creación de las vidas del cosmos se agota, pues la energía de la palabra manifestada tiene su crecimiento, su culminación y descenso, como todas las cosas temporales, por grandes que sea su duración. La fuerza creadora es eterna como no Menu, como manifestación fenomenal, tiene en sus aspectos un principio y debe, por tanto, tener un fin. Durante este intervalo tiene sus periodos de actividad y sus periodos de reposo, y estos son los días y las noches de Brahma, pero Brahman, el no Menu, jamás reposa, pues no cambia nunca, sino que siempre es, aun cuando no pueda decirse que está en alguna parte. Los cabalistas judíos sintieron lo necesario de esta inmutabilidad de una deidad eterna e infinita y aplicaron, por tanto, el mismo pensamiento al dios antropomórfico. La idea es poética y muy apropiada en su aplicación. En el Zohar leemos lo siguiente. Cuando Moisés ayunaba en el monte Sinaí, en compañía de la deidad que estaba oculta a su vista por una nube, sintió un gran temor y repentinamente preguntó, «Señor, ¿en dónde estás? ¿Duermes, oh Señor?». Y el espíritu le contestó, «Yo no duermo jamás. Si me durmiera solo un momento antes de mi hora, toda la creación caería al instante en la disolución». Antes de mi hora es muy significativo. Ello muestra al Dios de Moisés como siendo solo un sustitutivo temporal, lo mismo que Brahma masculino es un sustitutivo y un aspecto de aquello que es inmutable y que, por lo tanto, no puede tomar parte en los días y noches ni tener ninguna clase de injerencia en la reacción y disolución. Mientras los ocultistas orientales tienen 7 modos de interpretación, los judíos solo tienen 4, a saber, el místico verdadero, el alegórico, el moral y el literal o pashut. Este último es la clave de las iglesias exotéricas y no merece la discusión. Hay algunas sentencias que, leídas por la clave mística o primera, muestran la identidad de los fundamentos de construcción en todas las escrituras. Hállanse en el excelente libro de Isaac Mayer sobre las obras cabalísticas, las que parece haber estudiado bien. Cito verbatim. Braised Baraj Elohim Ad Haskama Yem Bab Haaretz. Esto es, en el principio, los dioses creó los cielos y la tierra, cuyo significado es los 6 sefirot de construcción, sobre los cuales está Braishet, pertenecen todos a abajo. Creó 6 y en estos están, existen todas las cosas, y aquellos dependen de las 7 formas del cráneo hasta la dignidad de todas las dignidades. Y la segunda tierra no entra en el cálculo, por lo tanto se ha dicho, y de ella, aquella tierra que sufrió la maldición, salió ella. La tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y el espíritu de Elohim respiraba. Me Rashapet, esto es, amparando, cobijando, moviéndose sobre las aguas. 13 dependen de 13 formas de la más elevada dignidad. 6.000 años penden, tienen referencias a en las 6 primeras palabras. El 7.º millar, el milenio, sobre ella la tierra maldita, es el que es fuerte por sí mismo, y fue desolada por completo durante 12 horas, un día. En la 13ª, ella, la deidad, lo restablecerá y todas las cosas se renovarán como antes y todos aquellos 6 continuarán. Los sefirot de construcción son los 6 Tian Chohans o Manus o Prajapatis, sintetizados por el 7º, Braishet, la primera emanación, o Logos, y que por tanto son llamados los constructores del universo inferior o físico, todos pertenecientes a abajo. Estos 6, cuya esencia es del 7º, son los Upadi, la base o piedra fundamental sobre la que está construido el universo objetivo, los no menos de todas las cosas. Por tanto, son también al mismo tiempo las fuerzas de la naturaleza, los 7 ángeles de la presencia, el 6º y 7º principios en el hombre, las esferas espíritu psíquico físicas de la cadena septenaria, las razas raíces, etc. Todas ellas dependen de las 7 formas del cráneo hasta la más elevada. La segunda tierra no entra en el cálculo, porque no es tierra alguna, sino el caos o abismo del espacio en el que reposaba el universo paradigmático, o modelo, en la ideación de la superalma, cobijándola. El término maldición induce aquí a error, pues significa sencillamente determinación o destino, o aquella fatalidad que la lanzó al estado objetivo. Esto se haya demostrado por estar descrita aquella tierra bajo la maldición, como sin forma y vacía, en cuyas profundidades abismales el hálito de los Elohim o logos colectivos producían, o por decirlo así, fotografiaban la primera ideación divina de las cosas que debían ser. Este proceso se repite después de cada pralaya, antes de los principios de un nuevo manvantara o periodo de existencia senciente individual. 13 dependen de 13 formas. Se refiere a los 13 periodos personificados por los 13 manus con Vayambhuva, el 14º, 13 en lugar de 14, siendo un velo más. Los 14 manus que reinan en el término de un Mahayuga, un día de Brahma. Estos 13-14 del universo objetivo dependen de las 13-14 formas paradigmáticas ideales. El significado de los 6.000 años que penden en las 6 primeras palabras tiene que buscarse también en la sabiduría inda. Se refieren a los 7 reyes de Dom, primordiales que simbolizan a los mundos o esferas de nuestra cadena planetaria durante la primera ronda, así también como a los hombres primordiales de esta ronda. Son la primera raza raíz preadámica septenaria o los que existieron antes de la tercera raza separada. Como eran espectros sin razón, pues aún no habían comido del fruto del árbol del conocimiento, no podían ver el par su fin, o la faz, no podía ver la faz. Esto es, los hombres primitivos eran inconscientes, por lo tanto, los 7 reyes primordiales murieron, esto es, fueron destruidos. Ahora bien, ¿quiénes son estos reyes? Son los 7 Rishis, ciertas divinidades secundarias, Indra, Sakra, Manu y los reyes sus hijos, quienes son creados y perecen en un periodo, como nos dice el Vishnu Purana, pues el 7º millar, que no es el milenio de la cristiandad exotérica, sino el de la antropogénesis, representa, según el Vishnu Purana, tanto el 7º periodo de la creación, el del hombre físico, como el 7º principio, tanto macrocósmico como microcósmico, y también el pralaya después del 7º periodo, la noche de Brahma, que tiene la misma duración que el día. Fue por completo desolada durante 12 horas. En la 13ª, 2 veces 6 y la síntesis, es cuando todo será restablecido y los 6 continuarán. Así, el autor de la Cábala observa con mucha verdad que, mucho antes de su tiempo, el de Imhevirol muchos siglos antes de la era cristiana, había en el Asia Central una religión de la sabiduría, de la cual subsistieron después fragmentos entre los sabios de los egipcios arcaicos, entre los antiguos chinos, indos, etc. Y que la Cábala en su origen proviene, lo más seguramente, de fuentes arias del Asia Central, Persia, India y Mesopotamia, pues de Ur y Harán vinieron a Abraham y muchos otros a Palestina. Esta era también la firme convicción de C.W. King, el autor de The Gnostic and Their Remains. Pamadeva Mudaliar describe de un modo muy poético la aproximación de la noche. Aun cuando ya se ha escrito en Isis sin velo, es digna de que la repitamos aquí. Óyense ruidos extraños procediendo de todas partes. Estos son los precursores de la noche de Brahma. El crepúsculo asoma en el horizonte y el sol se oculta detrás del 30º grado de Makara, el 10º signo del zodiaco, y no volverá a alcanzar más el signo de la mina, el signo del zodiaco Piscis o el pez. Los gurús de las pagodas nombrados para observar el Rashi Chakram, el zodiaco, pueden ya romper su círculo y sus instrumentos, pues en adelante son inútiles. Gradualmente palidece la luz, el calor disminuye, los lugares inhabitados se multiplican en la tierra, el aire se rarifica y más, las fuentes se secan, los grandes ríos ven sus ondas exhaustas, el océano muestra su fondo arenoso y las plantas mueren. Los hombres y los animales disminuyen diariamente de tamaño. La vida y el movimiento pierden su fuerza. Los planetas apenas pueden gravitar en el espacio. Uno por uno se extinguen, como una lámpara que la mano del chakra ha descuidado de llenar. Surya, el sol, fluctúa y se apaga. La materia entra en la disolución, pralaya, y Brahma se sumerge de nuevo en el Yaus, el Dios no revelado, y habiendo cumplido su tarea, se duerme. Otro día ha pasado, se presenta la noche y continúa hasta la aurora futura. Y ahora vuelven a entrar de nuevo los gérmenes de todo lo que existe en el huevo áureo de su pensamiento, como nos dice el divino Manu. Durante su reposo apacible, los seres animados dotados con los principios de acción, cesan sus funciones y todo sentimiento, manas, dormita, cuando todos son absorbidos en el alma suprema. Esta alma de todos, los seres, duerme en completo reposo, hasta el nuevo día en que vuelve a tomar su forma y se despierta una vez más de su primitiva oscuridad. Así como el Satya Yuga es siempre el primero en la serie de las 4 edades o yugas, del mismo modo el Kali es siempre el último. El Kali Yuga reina ahora supremo en la India y parece que coincide con la edad de Occidente. De todos modos, es curioso ver cuán profético fue en casi todas las cosas el escritor del Vishnu Purana en la predicción a Maitreya de alguna de las sombrías influencias y pecados de este Kali Yuga, pues después de decir que los bárbaros serían dueños de las orillas del Indus, de Chandrabhaga y Kashmira, añade: habrá monarcas contemporáneos reinando sobre la tierra, reyes de ruin espíritu, genio violento y hasta aficionados a la mentira y a la perversidad. Harán dar muerte a las mujeres, a los niños y a las vacas. Arrebatarán la propiedad de sus súbditos, o según otra traducción, se dirigirán a las esposas de otros. Tendrán poder ilimitado. Sus vidas serán cortas, sus deseos insaciables. Gentes de varios países, mezclándose con ellos, seguirán su ejemplo, y los bárbaros, siendo poderosos en la India, bajo la protección de los príncipes, mientras las tribus puras son descuidadas, el pueblo perecerá como lo refiere el comentador. Los lechas estarán en el centro y los arios en el extremo. La riqueza y la piedad disminuirán de día en día hasta que el mundo se depravará por completo. Tan solo la propiedad conferirá el rango. La riqueza será la única fuente de devoción. La pasión será el único lazo de unión entre los sexos. La falsedad será el único medio de éxito en los litigios, y las mujeres serán objeto de satisfacción puramente sensual. Los tipos externos serán la única distinción de los varios órdenes de la vida. La falta de honradez, anyaya, los medios universales de subsistencia. La debilidad, causa de la dependencia, la amenaza y la presunción sustituirán a la sabiduría. La liberalidad será devoción. Si un hombre es rico, tendrá reputación de puro. El asentimiento mutuo será el matrimonio. Ricas vestiduras serán dignidad. Aquel que sea más fuerte reinará. El pueblo, no pudiendo soportar las pesadas cargas, Caravara, el peso de los impuestos, se refugiará entre los valles. De este modo, en la edad Kali, la decadencia continuará constantemente hasta que la raza humana se aproxime a su extinción pralaya. Cuando el fin de la edad Kali esté próximo, descenderá sobre la tierra una parte de aquel ser divino que existe, de su propia naturaleza espiritual, Kalki Avatara, dotado con las 8 facultades supremas. Él restablecerá la justicia sobre la tierra y las mentes de los que vivan el fin del Kali Yuga se despertarán y serán tan diáfanas como el cristal. Los hombres así transformados serán como las semillas de seres humanos y producirán una raza que seguirá las leyes de la edad Krita o edad de pureza. Como se ha dicho, cuando el sol y la luna, la constelación lunar, Tisya y el planeta Júpiter estén en una mansión, la edad Krita o Sadhya volverá. 2 personas, Devapi de la raza de Kuru y Maru Moru de la familia de Likasvaku, continúan viviendo durante las 4 edades y residen en Kapala. Volverán aquí al principio de la edad Krita. Maru Moru, el hijo de Sigra, vive todavía por el poder de la devoción yoga y será el restaurador de la raza Satriya de la dinastía solar. Nota de la autora. Max Müller traduce el nombre por Moria de la dinastía Maurya, a que pertenecía Chandragupta. En el Matsya Purana se habla de la dinastía de 10 Mauryas o Maureyas. En el mismo capítulo se declara que los Mauryas reinarán un día en la India, después de restaurar la raza Satriya, dentro de muchos miles de años. Solo que aquel reino será puramente espiritual y no de este mundo. Será el reino de la próxima Avatara. El coronel Todd cree que el nombre de Maurya o Maurya es una corrupción de Mori, una tribu Rajput. Y el comentario sobre el Mahavanso cree que algunos príncipes han tomado su nombre Maurya de su ciudad llamada Mori, o como lo expone el profesor Max Müller, Maurya Nagara, que es más correcto, según el Mahavansa original. La enciclopedia sánscrita Vachaspatya, según nos comunica nuestro hermano Devan Badadur, R. Raghunath Rao de Madras, sitúa a Katapa, Kalapa, al norte de los Himalayas y por tanto en el Tíbet. Lo mismo se declara en el Bhagavata Purana. Fin de la nota. Haya o no haya razón respecto a la última profecía, las dichas del Kali Yuga están bien descritas. se adaptan admirablemente hasta con lo que vemos y oímos en Europa y otras tierras civilizadas y cristianas en la aurora del siglo XIX de nuestra gran era de la Ilustración.